Bueno, pues allá viene el segundo contingente, mira. Por allá, porque esos no van a pasar por aquí. ¿Eh? Aquí ellos meten por allá. Estos no van a pasar por aquí. No. Sí pasan, hombre, si son chaborrucos. Son macizos. Son perrones. El Huilo y el Papito, no, hombre, el Papito que anda haciendo el lonche. Cabrón, y se levanta tarde. Mira, aquí voy a batallar un chingo para grabarme. Ahí tárdate lo que quieras, no hay pedo, aquí te estoy grabando. Ese ya es para presumir nomás. Qué buena camioneta. Sí, no, no, son buena, bien cuerudas. Son bien cuerudas de más. Corre la banda, una 4x4 fuerte original. Sí, son cuerudas originales, son cuerudas. Y así arreglada como esa, pues más. Un chingo de fierro bueno, pues. Esa nomás trae un problema que no le funciona muy bien la dirección. Pero funciona de la dirección, ¿no? Hombre, es un pinche tanque de guerra esa madre. No batallaría la mitad con la dirección, bueno. Sí, porque está manual, ¿no? Sí, o sea que tiene que desbloquear para poder dar vuelta. Casi no le mete el bloqueo porque no. Nomás le mete el bloqueo y ya no da vuelta. Entonces, nomás le arregla eso de la dirección y no. Otro pedo va a ser. El Robert, ¿por dónde bajó, plebe? ¿Por dónde bajó el Robert? ¿No bajó por acá? ¿Por ahí? ¿No? ¡Ey, la yota perra, hay que quitarla! Porque no, para que pase. Atrás, para adelante, donde quiera. Ahí va para atrás. Cero pedos. Cero pedos.
hay que potearlo, hay que potearlo. Ahí vas, ahí vas. La bola la trae, ¿dónde? Ya pasó. Ya pasaste, ya pasaste. A la historia. Ahí derecho. Sin sufrir, sin sufrir mucho. Ojo cerrado y pata a fondo, vámonos. Para la patita bien bonito. Ahorita va a ver. Cero pedo, cero pedo. Ni batalló, qué chiste, pues. Chiste que batalla un rato. Voy a entrar aquí. Ahí va a caer, ahí va a caer. Ándale.
levanta las patas bien culé. Ya pasó. Esta prueba ya la superó hace rato. Subió el kill, nomás que cuando subió paró la patita muy feo, pero le tiene miedo. Estamos en el tercer reto. La verdad, pues han estado buenos los retos. Allá la cola, ya la barredora y la gente que viene atrás, no sé qué pasó, se quedaron muy enredados allá atrás. Los odiosos y los chavorrucos ya se quedaron muy atrás. Tiene mucho aire la llanta. Pero vámonos, el que sigue. ¿Querían rutita, cabrones? ¿Está pues? No. ¿Qué costera ni qué nada? Aquí pasa como pedo ahí, hombre. Subiste la cochinada aquella que no suba aquí. Cero pedo. Ahí viene el Robert en su carrón también. Ah, pinche Robert va a pasar como pedo aquí. Como pedo va a pasar este. Ni se le mueven los pinches fierros estos. Pega nada.
verdadero pinche problema. Ahí viene la yotaperra, a ver qué. ¿Quién sigue? ¿Qué onda? ¿Usted sigue? Ahí voy, ¿eh? Échale chingazo. Nos ha dado un margen para que nos podamos divertir y para que la demás gente vea lo que estamos haciendo. Al final de cuentas, un aniversario de Culiacán Streaming yo creo que no se lo pudo haber pasado de otro modo. Ya está, pues estamos muy agradecidos que hayan venido, a todos los clubes que vinieron. Gracias. Y aquí pues andamos con los compañeros, ahorita vamos a entrevistar a los Muchas que gracias, siguen, felicidades. A los ahí estamos pendientes. Vamos a la orden. Ya, ya. Los que siguen. Ya está. Ya, de todo modo te grabé, ple. Ya está autorizado, vámonos. Bueno, se me tiene que quitarla ya antes. Bueno, ahí viene mi compa Soto de Mazatlán. Mazatleco. Delgadito, mira la llanta esa como más angosta. Sí, es que tiene el ritmo muy delgadito y la llanta muy, muy larga, muy alta, pues. No está muy ancha la llanta. Yo trae los rines muy delgados. Trae los rines de los más delgaditos. Pero la llanta se ve más grande de lado, se ve más grande. Se ve alta. ¿Eh? Se ve alta, pero delgada. Mira, está. Y está chupada la llanta, te fijas, mira, está para adentro. Como que el rines está muy chiquito. ¡Ea, ea! Le vamos a dar un diploma al Sombra. Cero pedos, ahí va. En esos momentos donde todo el mundo aprieta el yoyo. ¡Qué elegancia la de Francia! Ya, se vale acomodar el pañal. Es automático. Acomodar el pañal, a dejar plata, acomodar el pañal. No me quiero voltear igual que tú. ¿Eh? Ya está autorizado, plebe, vámonos. ¡Ah,
Antes sí se quedó con la... ¡Épale! Este dice que yo con la varilla metida. ¡Vámonos! La verga, yo no fui, papá. Yo ni estoy aquí. Ya está. Ah, se puso relax. Ahí viene el piticón. Un pitijuy, mira. ¿Eh? No, no, esto no, no necesita nepoteo, güey. Estos son Superman. Se ofenden cuando los petea. Cuando los petea. El piti ya se le quebró la base del amortiguador, no sé qué onda. Este carajo está entrando como si nada. ¡Ey! Quítale la doble para que batalles un rato, cabrón. Va de reversa. ¡Ey! ¡Mátele de reversa, pues! No batalló ni madre. Bueno, aquí estamos viendo. Aquí estamos viendo una reparación a todo lo que damos. ¡Piti! 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 ¿Qué pasó? Vale, verga, ya está viendo. ¡Ya, ya! De modo que hay reparaciones in situ. Barata, mira. Como batallan ahí con esa pinche plantona. Bueno, pues aquí está el panorama de la ruta, mira. Oh, muy a gusto. Un relax pequeño. Bueno, pues aquí estamos viendo una reparación en vivo y en todo color, en el pura, en los puros cerros. ¿Qué onda, plebe? ¿Todo al 100? Ya está autorizado, plebe. Estamos viendo una reparación en vivo y en todo color. Y reparación perrón. ¿Hace 4 años más? ¿Cuánto irá a durar? ¿Otros 4 años más? Pero va a durar otros 3 años más. Esta va a durar hasta el Congreso nomás. Porque allá le va a dar más duro.
Sí, porque vieran agoniando, vieran la vida. Toca en abolato, Carpe, con eso. En abolato toca. Aquí mero. Ya el año que entre de Navoleiro. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Aquí mismo? No, pues tenemos otra ruta perrona. Vamos. Aquí le cuarto, yo. Ya está autorizado, güey. Estaría bien, güey. Para cerrar con broche de oro. Ey, para cerrar con broche de oro, aquí no hay pedo. No, pero pues ya no hay nada ahí. Ah, ¿cómo no? Todavía le sale. Aunque le la cosaba, pero sale todavía. Ya está autorizado. Ya te puedes regresar a hacer otra vez para que batalle. Bueno, pues así se ve ya la concentración de Jeep aquí en el paso, en el pasito este segundo, paso extremo segundo. Le vamos a dar para adelante, pero no vamos a llegar al tercer paso porque se nos hizo tarde y la verdad es que ya nos hemos divertido bastante. El próximo paso lo vamos a dejar para la próxima ruta. Y esperando pues que la raza siga igual de motivada. Aquí está el Piti con su carro quebrado. La raza esperándolo ahí como siempre. Esperando pues que salgan adelante. Ea, ea, vamos recio.